Que vamos de escándalo en escándalo. Dice, la empresa que compró el chalet para Ábalos en el ranking de mayores morosos con Hacienda. Y luego la siguiente noticia, dice, la Guardia Civil vincula el chalet de Ábalos con una red de empresas salpicadas por corrupción. Señor Guillermo Rocafort, buenas noches, ¿cómo está usted? Muy buenas noches, querido amigo. Un placer estar contigo y con todos tus espectadores. Cuéntenos qué está pasando con el señor Ábalos. ¿Qué está pasando con el señor Ábalos? Bueno, ha salido publicado que ha estado disfrutando, ha estado de inquiocupa de un chalet de lujo en la línea de Concepción, una zona típica de guiris, de narcotraficantes, de gente pues vinculado a Gibraltar. Y entonces este chalet, un chalet pues por todo lo alto, pues está vinculado a una sociedad pues que está en toda esta trama de los Aldama y compañía, ¿no? Y lo grave no es eso, que ya en sí es grave, ¿no? Que hace el problema sustancial, que además se ha salido publicado en La Razón, en portada y también extensamente en el interior, es que esa sociedad propietaria del chaletazo tiene un quebranto, vamos a decir, una deuda tributaria que es incobrable en concepto de IVA en torno a unos 30 millones de euros. Es decir, es un caso verdaderamente, es bastante feo. Podemos estar aquí en un posible caso de financiación ilegal del PSOE, porque he estado analizando la documentación en primicia del concurso de acreedores y chirría muchísimo esta sociedad que está vinculada pues a Ábalos con un contrato de alquiler en la época en la que él era el número dos, hay que recordarlo, del PSOE, la mano derecha del gobierno. Y bueno, y sabemos recientemente que Ábalos ha estado visitando Gibraltar, probablemente tenga ahí intereses. Esta sociedad, Have Got Time, que tiene un nombre inglés, bueno, ha estado comprando siempre a pérdidas, ha estado vendiendo a pérdidas petróleo, combustibles, y desde el principio, desde el 2021 que empezó a operar, digamos, solicitaba la suspensión del pago del IVA. Y como digo, el quebranto como crédito de carácter público está en torno a unos 30 millones de euros, lo cual es una verdadera fortuna. He estado mirando también esa documentación y me sorprende muchísimo que no esté personado ni la Fiscalía, ni la Abogacía del Estado, ni siquiera la Agencia Tributaria, que es la gran damnificada, lo cual demuestra hasta qué punto, cuando hay una sociedad vinculada al PSOE, las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, en este caso, y también toda la asesoría jurídica del Estado, desaparece. Habrá que ver de qué manera se han parado. Y luego ya el último descubrimiento, que lo he puesto en mi cuenta en Twitter, es que este chalet, es que hay que reírse, tenía asociado tres coches, uno de lujo, de 100.000 euros, prácticamente un Range Rover de lujo, tenía dos quads y hasta un yate. Pero ya sabemos que las soluciones de corrupción del PSOE es todo en uno, o sea, está todo incluido, ¿no? Ha tenido Ábalos su chalet, su yate, y luego asociado lógicamente a esta sociedad, y los españoles nos hemos quedado, al menos que se sepa, posiblemente será mucho más, con casi 30 millones de euros de quebranto a la hacienda pública, de un IVA cobrado que no ha sido ingresado desde el año 2021 y el año 2022, y nos lo vamos a comer con patatas, pero es el régimen que tenemos hoy en día. La agencia tributaria extorsiona a los españoles por un mísero euro, te embargan, y cuando hay, en este caso, más de 30 millones de euros, pues mira a otro lado. Y la verdad es que lo que soy experto en derecho concursal y lo que estoy viendo el concurso de acreedores, que está judicializado, me está alarmando en exceso. Pero bueno, ya sabemos lo que pasa hoy en día. La justicia, en concreto, la abogacía del Estado y la fiscalía están para encubrir el delito del PSOE. Así hay que decirlo en antena, porque es la realidad. Es verdaderamente patético, pero es así. Y España es una corruptocracia de chalés vinculados, como vemos, próximamente, por proximidad geográfica, a Gibraltar, y que se dedican al mercado de la compraventa de petróleo a pérdida. Una cosa, he analizado las cuentas y la verdad es que estoy escandalizado. Creo que esto va a dar mucho recorrido y me alegro que me hayas dado la oportunidad de decirlo, porque eres la primera televisión que ha sacado precisamente el tema del quebranto a la hacienda pública, que hacienda somos todos, pero no para que nuestros impuestos vayan
a sanidad o a educación, como dice este gobierno, sino que van a cubrir ese pufo, porque habrá que ver de qué manera se ha producido esas moratorias y ese impago que ya es definitivo y irreversible, porque esa sociedad tiene ese quebranto de unos 30 millones de euros, pero solamente tiene de activo el chaletazo y los coches, los yates y los quads, porque ya sabemos que a Koldo y a Ábalos le mola toda la llave, todo el paquete, todo el full equipment. El full equipment, porque eso va asociado solamente a... ¿Y no tenían también la chica no la tenían incluida? Bueno, de momento me quedan por analizar gastos, pero no sería descartable. ¿La sobrina de Soria no venía incluida? No sería descartable, porque ya sabemos el PSOE y también podríamos hablar incluso de sustancias, vamos a decir, de las que te alegran. Algunos, a los que la consumen, ¿no? O los que tienen esa necesidad o esa adicción. Pero eso habrá que verlo, porque para dejar un quebranto de 30 millones de euros, desde luego no sé a qué está esperando la oposición para poner el grito en el cielo. Pero bueno, a mí me da igual. Yo lo estoy poniendo en mi cuenta en Twitter y me fumo un puro. Porque a mí a que me importa es informar a los españoles y salir en medios como el tuyo, que es de los pocos que de momento se están atreviendo. Primero ha sido La Razón, yo creo con mucho valor. Y es una realidad, porque además es que ocupaba... Es que esta sociedad es que es increíble. Se creó en el 2021 y en el 2022 ya ocupaba el puesto número 13 en el ranking de, digamos, de morosos de la agencia tributaria. Es que yo no sé a qué está esperando María Jesús Montero para dar unas explicaciones. Está en el puesto número 13. Y ahí aparece, creo que con 70 millones de euros. O sea, ¿a qué espera el Ministerio de Hacienda? ¿A qué espera la Agencia Tributaria? Es que estamos hartos de ver cómo nos embargan, nos apremian. Diligencias de embargo, no nos dejan vivir estos inspectores de Hacienda. ¿Y aquí qué hacen? Tocando el violón. Es verdaderamente vergonzoso la Agencia Tributaria. Habría que disolverla. Porque es una institución que se está demostrando que solamente sirve para extorsionar al pueblo. Mientras que en casos como este es que ni aparece personado en el procedimiento la agencia tributaria, ni la abogacía del Estado ni la fiscalía, que había que disolverlo todo, porque son entramados ya tan corruptos en la cúpula que a ver cómo los saneamos, porque nos están saqueando, esa es la realidad, nos están saqueando las cuentas, ¿no? Esto es la punta del iceberg, y no olvidemos que aquí puede haber posiblemente un delito fiscal, posiblemente, digo presunto, y no descarto el asunto de financiación ilegal del PSOE. Habrá que analizarlo, porque vamos, aquí ya las magnitudes, las cantidades, ya no es para una juerga típica del grupito. Esto ya es con sus yates, con sus coches de lujo, con sus chalets cerca de Gibraltar. Y no se olvide usted, señor Rocafort, la sobrina de Soria. Señor Rocafort, un fuerte abrazo. Un fuerte abrazo a todos. Gracias, amigo. Un fuerte abrazo, cuídese mucho.